Amigo, muchísimas gracias por permanecer con nosotros. Continuamos. Concepción vive entre calles de arena en la colonia Los Llanos. Su pequeño de 6 años tiene epilepsia y parálisis cerebral causados por un quiste. Para esto requieren cambiarse del lugar donde rentan, ya que la salud de su hijo se deteriora por las condiciones. Asimismo, necesitan pagar estudios y hacer todo lo posible para pagar una operación de 200 mil pesos. Tenemos que tomar agua de estos tanques. Estas son las condiciones en las que vive el pequeño Óscar, de tan solo 6 años de edad. Prácticamente pasa su día en una silla de ruedas a consecuencia de un quiste en su cerebro, lo que provocó parálisis cerebral y ataques epilépticos. Su madre, Concepción, y su hermana viven con él en un pequeño cuarto de renta, los 500 pesos que tienen de pensión por parte de su padre. El cuarto se cae a pedazos y por ahora hay dos preocupaciones: encontrar un mejor lugar para vivir y encontrar el recurso para que Óscar pueda sobrevivir. Las consultas y el medicamento que necesita oscila los 5 mil pesos mensuales, pero lo más caro es una operación que necesita y ronda los 200 mil pesos y el viaje hasta la Ciudad de México. Porque el niño ha estado enfermo y debido a eso el niño me dejó de hablar, me dejó de caminar, por haber causado las convulsiones. Entonces, la última neuróloga me recomendó a Rodríguez y me recomendó a la doctora Silva, que son eminencias en neurología y pues para uno de pobre pues es algo imposible, ¿verdad? Porque pues realmente pues nosotros no contamos con los medios para pagar una consulta de 800, de 1,000 pesos, o sea, ¿no? Pero no me gustaría que mi hijo se me quedara hecho un vegetal o que me dejara decir mamá, porque es algo muy triste. Quisiéramos otra casita porque aquí se nos enfermó, le dio una infección bacteriana en las vías respiratorias y empezó a convulsionar muy fuerte. Entonces recayó muy fuerte y quisiéramos una casita pues, de pérdida de 2 cuartos, fuera del polvo y todo esto. Para el doctor son 1,000 de consulta, más el tratamiento, que son tratamientos de 1,000 pesos cada frasco. ¿Cada cuánto lo necesita? Cada mes. Vienen siendo 4,000 pesos mensuales. Este caso es un caso de retroceso. O sea, el quiste que tiene el niño camina, da las crisis y retrocede, y ahí es donde viene el retroceso para nosotros también, porque no tenemos los medios para sacarlo adelante. Pues al gobierno, ¿verdad? Precisamente ayer fui y recorrí todas las instituciones de gobierno y sí, tristemente me cerraron las puertas y yo quisiera, hubo un cierto funcionario que dijo, cuando yo entre de gobernador, dijo, lo primero que voy a hacer es la seguridad del ciudadano. Entonces, yo quisiera pedirle al gobierno que si pueden hacer algo por este niño. No por mí, o sea, yo no les estoy pidiendo nada para mí, porque el niño merece caminar, merece vivir. Y sí se puede, porque me dijo la última neuróloga que sí se puede operar. Sí se puede. El niño se tiene que llevar a México o a Estados Unidos. Pero estamos hablando de 200 mil pesos para la operación. Cualquier ayuda es buena. Si es posible, usted que nos ve, puede realizar depósitos a la cuenta que aparece en su pantalla. También esta familia busca un lugar en mejores condiciones donde puedan vivir. Ellos solo buscan donde no haya tierra, un par de cuartos y un baño decente y limpio. Por su situación económica ofrecen seguir pagando solo esos 500 pesos que reciben de pensión del padre de Óscar. Y recuerde que la medida de lo que somos es lo que hacemos con lo que tenemos. Canal 28. A continuación le presentamos el pronóstico del clima para los próximos días. El Servicio Meteorológico Nacional informa que el frente número 3 se extenderá con características de estacionario sobre el norte y noroeste de México, provocando potencial de chubascos y lluvias puntuales en ambas regiones. La masa de aire frío asociada se irá debilitando en el transcurso del día, sin embargo, mantendrá un refrescamiento en temperaturas en entidades del norte y noroeste de la República.
Para la capital del estado se espera un miércoles soleado, máxima 31, mínima 16, el jueves soleado, máxima 31, mínima 13, y el viernes soleado, máxima 26, mínima 9. Para Ciudad Juárez, el miércoles soleado, máxima 30, mínima 16, el jueves soleado, máxima 29, mínima 10, y el viernes soleado, máxima 20, mínima 8. Para algunos municipios, mañana, en Cuauhtémoc, soleado, máxima 26, mínima 11, Delicias, soleado, máxima 34, mínima 17, Parral, soleado, máxima 29, mínima 15, Casas Grandes, soleado, máxima 29, mínima 13, Urique, soleado, máxima 34, mínima 19, Ojinaga, soleado, máxima 36, mínima 20, Jiménez, soleado, máxima 32, mínima 17, y Camargo, soleado, máxima 32 y mínima 16 grados. Amigos, con esta información nosotros finalizamos la emisión por el día de hoy. Agradecemos por su sintonía. Quien les habló, Nelson Mora, y será hasta una próxima oportunidad.